Bueno, entonces ya acá tenemos nuestro carrito y ¿qué estamos insertando? Pues campos dinámicos. Por ejemplo, te confirmo que aquí lo dice. Esto me lo puedo borrar. Y básicamente tenemos este mensaje. Esperamos 3 segundos. Haremos el siguiente mensaje y le decimos. Podemos ponerle el primer nombre del usuario, first name, te confirmo que has pedido. Entonces, acá voy al paréntesis para tomar campo. Entonces, cantidad producto, cantidad. En este caso, vamos por el camino que del producto 1, del producto 2, que no me vuelva loco. Ah, bueno, me cambié al camino del producto 2. Es así porque ahora mismo está mostrando como por caminos diferentes, entonces quiero no complicarlo demasiado para que lo entendamos. Si te confirmo que has pedido, entonces cantidad, producto 1. Ah, perdón, nombre, producto 1. No, mentiras, cantidad. Cantidad, producto 1, porque vamos por el camino del producto 1. Y al lado, nombre, producto 1 también. Todo eso lo tomamos con el paréntesis. Nombre, producto 1. Entonces sería, te confirmo que has pedido, por ejemplo, 5 hamburguesas. Un ejemplo, cuando le bote al usuario la información. ¿A cuánto te va a salir cada hamburguesa? Entonces, precio producto 1, precio producto 1. Precio producto 1. Para un total de, entonces, total carrito. Total carrito. ¿Listo? Entonces, te confirmo que has pedido la cantidad que insertó el usuario de hamburguesas. El nombre, pues una hamburguesa. Hamburguesa porque es el nombre del producto 1. Precio del producto 1, pues el precio que ya lo tiene guardado dentro del bot. Me fijo acá que me haya cometido un error. Se supone que este es un campo personalizado, pero del bot. No tenga otro por ahí guardado de usuario y esté errando. Entonces, precio. Vamos a ver, precio. Producto 1, custom bot field. Sí, entonces sí está bien. Listo. Entonces, acá le doy un espacio para un total de total carrito. Y ahí ya le va a totalizar al usuario. ¿Qué hago con el otro? Algo muy similar. Bueno, y aquí ya, entonces, ambos caminos han llegado hasta el carrito. Por este carrito, cuando el usuario solo pide producto 2, por este carrito, cuando el usuario solo pide producto 1. Totalmente sencillo. ¿Qué agrego debajo? Unos botones. ¿Para qué? Para decirle ir a pagar, por ejemplo, pagar. Y otro de abajo que diga, que ahí es donde se empieza a poner la cosa complicadilla, que diga agregar otro. Agregar otro. Agregar producto, por ejemplo. Producto. Listo. Entonces, es que ambos los tenemos más o menos iguales, ¿no? Pagar. Pues lo conecto a un flujo que me diga, pues que nada, ¿a dónde va a pagar, no? Bueno, aquí le voy a dar, páganos acá, páganos acá, páganos acá, y acá pagar también lo voy a poner de una vez acá, rapidito, y ahora nos queda una parte que es cuando se devuelve. Entonces, cuando se devuelve, ¿qué hacemos? Pues lo regresamos otra vez hasta acá, arrastrando y soltando hasta el principio, y ahí. Se devolvió. Hasta aquí tenemos que repetiríamos este proceso con esta. Perfecto. Aquí ya tenemos ruta 1. Llega a carrito. Se le muestra cuánto sería lo que compraría. Y si va a pagar, pues lo lleva al siguiente paso de cómo paga. Y si no va a pagar, ups, si no va a pagar, vuélvase para atrás. Llegue acá. Y de nuevo vea los productos para que vuelva a ordenar, por ejemplo, si quiero ordenar un perro caliente. El camino por este lado es el mismitito.